lo está ganando por 1-0 el equipo de Vicente Pérez Rosales a la escuadra de Antonio Varas. Apareció Franco Santana para abrir la cuenta acá en la cancha del Complejo Deportivo Antonio Varas. 1 para Vicente Pérez Rosales, 0 para Antonio Varas. Apareció Franco Santana para la apertura de la cuenta. Se juega el Lazo Fútbol Puerto Montt. Salida con Matías Valenzuela. El balón para el jugador de Vicente Pérez Rosales. Este es el jugador Santana. Viene Franco Santana, el pase filtrado, balón arriba. Silva intentaba despejar. Ya habrá fondo, va a jugar Alexander Ramírez, el portero de Club Deportivo Antonio Varas. Se juega el primer tiempo acá en la cancha del Complejo Deportivo Antonio Varas. Se juega la jornada número 12, la penúltima fecha del Asofútbol Puerto Montt, la penúltima fecha de esta primera rueda. Arriba juega Marcelo Toiber, balón para Héctor Ojeda, intenta jugar acá el jugador Pablo Soto, recupera primero Antonio Varas, fútbol de Carlos Sangüesa, viene la pelota por el callejón izquierdo y avanza por este sector Aníbal Ñanco, viene Aníbal, el centro, balón al área, balón que se pierde afuera del terreno de juego, habrá salida y va a jugar Víctor Vargas, no, finalmente es tiro de esquina, es córner para la escuadra de Antonio Varas. Se juega el primer tiempo del partido, va a jugar acá mediante el balón parado Carlos Sangüesa. Viene Carlos, acá está Sangüesa para el tiro libre para Antonio Varas. Viene al centro, el tiro de esquina y el balón que se pierde afuera de la cancha. Nuevo lanzamiento de Rincón, sector de la derecha. Va a jugar Antonio Varas. Dará la orden el juez del partido. Viene la pierna izquierda, balón que va a llegar al área, el cabezazo. Intentaba despejar Camilo Becerra, balón en terreno propio. Juega nomás el equipo de Vicente Pérez Rosales. Viene el pase en profundidad, balón para Marcelo Toiber. Juega Marcelo Toiber, balón por el sector derecho. Acá está Héctor Ojeda. Intenta Héctor Ojeda, balón que se pierde afuera de la cancha. Balón que se pierde afuera del terreno de juego. Y habrá saque de costado que le va a corresponder. Club Deportivo Antonio Varas va a jugar acá mediante el saque de manos. Matías Silva. Acá está Matías. Acá está Silva. Viene Matías Silva. La pelota arriba. El cabezazo atrás por parte de Marcelo Toiber. Intenta Toiber despejar cuando va a la lucha del balón. Matías Guzmán. Balón por el callejón de la derecha y la salida será para el equipo del BPR. Persiste el cuadro de Antonio Varas. Balón del jugador Aníbal Ñanco. Vendrá el centro. Balón que va a llegar al área. Intenta despejar primero acá Matías Valenzuela. Y viene el contragolpe por el callejón izquierdo. Avanza y corre Santana, balón para Samuel Toiber, bonito, balón arriba, callejón de la izquierda, intenta Edgar Gallardo. Viene Edgar Gallardo, balón que se pierde afuera de la cancha y habrá saque de costado que le va a corresponder al equipo de Antonio Varas. Viene la pelota arriba, avanza y corre por el sector de la derecha, Carlos Sangüesa, viene Carlos Sangüesa. Acá está Carlos Sangüesa, va a lanzar el centro, viene Carlos Sangüesa, primero llega el aguante, un jugador en el BPR, viene Marcelo Toiber, Toiber la pelota arriba, balón para quién, para Santana, la pierde Santana, balón para el sector derecho y juega acá Marcos Giancalagüen. Se para el partido, se para el encuentro y habrá tiro libre en terreno propio que le va a corresponder al equipo de Vicente Pérez Rosales. Va a jugar Luciano Algueta. Acá está Luciano Algueta. La pelota arriba, balón largo. El control de Pello. Y recupera el equipo de Antonio Varas. Pierna izquierda, balón por elevación. Bonito balón. Intentaba avanzar acá Aníbal Ñanco. Y habrá salida para el cuadro de Vicente Pérez Rosales. Va a jugar Víctor Vargas. Acá está Víctor Vargas. Balón para Carlos Silva. Viene Carlos Silva. El balón para el jugador Héctor Ojeda. Pelota atrás. Carlos Silva, pelota arriba, balón para Samuel Toiber. Juega Samuel. Acá está Toiber, viene Samuel. Toiber, pelota para el jugador Héctor Ojeda, balón para el número 6. Ya jugaba Pablo Soto con Toiber. Se junta con Santana, Valenzuela arriba. Recupera primero Miguel Chávez, la pelota arriba. Intenta nuevamente Vicente Pérez Rosales con Toiber desde la mitad del campo de juego. Lo gana por 1-0. El equipo del BPR con gol de Franco Santana. A los 5 minutos del primer tiempo. Balón para el jugador dorsal número 14, Héctor Ojeda. Vendrá el centro, pelota al área. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol!
de Vicente Pérez Rosales, señoras y señores. Y cae el segundo del partido. 2 para Vicente Pérez Rosales. 0 para Antonio Varas. 2-0 está el partido. Lo está ganando el equipo del VPR cuando ya llevamos transcurridos 10 minutos. 10 minutos de este primer tiempo. 2-0. Estamos desde el Complejo Deportivo Antonio Varas con el ASO Fútbol Puerto Montt. Los invitamos a comentar y compartir. El partido está parado, el partido está momentáneamente detenido. 2-0 está el encuentro. Agradecemos a la gente que se encuentra a esta hora en nuestra transmisión. Habrá juego que le va a corresponder acá al equipo de Antonio Varas. Viene la salida atrás. El fútbol es de Benjamín Dornes. Balón para el portero Alexander Ramírez. Balón para quién, para Benjamín Dornes. Dornes, la pelota arriba. Balón a la cabeza de Camilo Becerra. Viene Camilo. Acá está Becerra. Becerra, balón atrás para Víctor Vargas. Juega Víctor. Acá está Vargas, balón para el número 7, juega Marcelo Toiber. Toiber, bonito balón para quién, para Pablo Soto. Soto, balón para el jugador Héctor Ojeda. Viene Héctor Ojeda, la pelota arriba, el rechazo y el control con borde interno. Intenta el cuadro de Antonio Varas, balón para quién, para Miguel Chávez. Aguanta la pelota. Y el partido se detiene, el partido se para por ahora y solo por ahora. Esto sigue 2-0. Luego está ganando Vicente Pérez Rosales por 2-0 con 2 goles de Franco Santana, dorsal número 11. Y hay tarjeta amarilla para un jugador en el equipo de Vicente Pérez Rosales. Amonestado Carlos Silva. Lo gana el VPR con 2 goles de Franco Santana. El Rayo Santana para mantener en ventaja por el momento al equipo de el VPR. Y habrá tiro libre en campo propio que le va a corresponder acá a la escuadra de Antonio Varas. Señoras y señores, viene la pierna izquierda, el balón elevado, pelota arriba, balón que va a traspasar la mitad del campo de juego. El balón por el sector de la derecha, atención, intenta meterse acá dentro del área Aníbal Ñanco. Atención, viene Ñanco, balón que pasa por un costado del pórtico de Víctor Vargas. Y habrá saque desde la propia puerta, va a jugar el equipo de Vicente Pérez Rosales, que lo gana por 2-0 con 2 goles de Franco Santana. Viene el fútbol por el callejón izquierdo, viene el balón en profundidad, balón para Santana. Acá está Santana, bonito balón para Valenzuela, agarrón contra Valenzuela. El juez del partido, el señor Jaime Alarcón, se hace el desentendido. Juega el equipo de Antonio Varas, intentaba recuperar acá Marcelo Toiber, el pase en profundidad, persiste el cuadro de Antonio Varas con Matías Guzmán. Intenta recuperar el cuadro del VPR, quería Edgar Gallardo, balón que se pierde afuera de la cancha y habrá saque de costado. Habrá lateral que le va a corresponder a Club Deportivo Vicente Pérez Rosales, el actual campeón de Puerto Montt. Viene la pelota arriba de Samuel Toiber, balón en profundidad, intenta avanzar acá. Quería Héctor Ojeda, balón que se pierde afuera de la cancha. Termina despejando el fondo de Antonio Varas cuando el lateral se hace efectivo con Ojeda. Tocaba Silva, viene Soto, atrás primero el despeje será de Matías Silva. Pelota para Miguel Chávez, intenta despejar, caen dos jugadores, pero persiste el VPR en ataque. Balón de Pablo Soto, juega Soto el centro al área, el despeje vía golpe de cabeza de Dornes. Persiste Vicente Pérez Rosales con Marcelo Toiber. Toiber, el pase atrás, balón para el jugador Luciano Elgueta. Juega Víctor Vargas, balón para el jugador Camilo Becerra. Acá está Camilo. Juega Becerra, Becerra y la salida para el equipo de Vicente Pérez Rosales. Bonito balón, ¿para quién? Para Carlos Silva. Viene Silva, el pase en profundidad, pierna derecha, balón que va a llegar al área. Esperaba Santana, el portero Alexander Ramírez será el encargado de despejar. La pelota la juega Patricio en el equipo de Antonio Varas. Balón centralizado.
se juega el ASO Fútbol Puerto Montt. Los invitamos a comentar y compartir la transmisión. Estamos con el fútbol amateur acá en nuestra capital regional. Saludamos a Josué Cerón, a Francisco Elgueta y a la gente que se encuentra a esta hora en nuestra cobertura. Partido parado, partido que está en juego, pelota que está en movimiento. Juega acá Pablo Soto, Soto para Marcelo Toiber. Acá está Toiber, aguanta Toiber. Toiber toca por el sector de la derecha, bonito balón para el jugador de Rosol número 13, Carlos Silva. Balón para Héctor Ojeda, Silva, offside. Según lo que indica el juez asistente, ya habrá tiro libre en terreno propio que le va a corresponder al equipo de Antonio Varas. Estamos en vivo y en directo a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV. Atrás va a jugar Vargas. La tiene acá Camilo Becerra. Viene Camilo Becerra, el pase por dentro con Pablo Soto. Toca con Marcelo Toiber. Samuel Toiber. Marcelo Toiber. Acá está Marcelo Toiber. Pierna derecha, balón arriba. Corre Edgar Gallardo. No alcanza a llegar Gallardo. El balón se pierde afuera de la cancha. Y habrá saque por el costado que le va a corresponder a Antonio Varas. 2-0 con doblete de Franco Santana. Lo está ganando el equipo de Vicente Pérez Rosales a Club Deportivo Antonio Varas. Viene la pelota arriba. El balón intentaba tener acá un hombre en la escuadra de Antonio Varas. Balón de el BPR, Lucero Elgueta. Balón para Camilo Becerra. Becerra, el pase por el sector izquierdo. Avanza Valenzuela. Viene Valenzuela. Valenzuela, el pase filtrado y aparece habilitado Ojeda. Viene Ojeda, 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 Ojeda. Primero el portero Ramírez. Quiere Ojeda. Va Ramírez, falta en ataque y habrá tiro libre. Juego en campo propio que le va a corresponder al equipo de Antonio Varas. Estamos en vivo y en directo y habrá juego desde la media luna, terreno propio. Va a jugar el equipo de Antonio Varas. El despeje, pierna izquierda, balón arriba. El cabezazo por parte de quién, de Luciano Elgueta. Intenta Samuel Toiber. Quiere Samuel Toiber. Intenta Pablo Soto. También quiere avanzar Matías Silva. Hay falta. Y habrá tiro libre, terreno propio que le va a corresponder al Club Deportivo Antonio Varas. Estamos desde el Complejo Deportivo Antonio Varas. Desde el Complejo Deportivo Antonio Varas. Con el ASO Fútbol Puerto Montt, la penúltima fecha de la primera rueda, jornada número 12. Ya vamos con las alineaciones. Viene el balón al área y ya balón a un costado del pórtico de Víctor Vargas. Y va a jugar Vargas, va a jugar Víctor Vargas en el cuadro de Vicente Pérez Rosales. Vicente Pérez Rosales que forma con el número 29, Víctor Vargas, 2 Edgar Gallardo, 22 Luciano Elgueta, 13 Carlos Silva, 5 Camilo Becerra, 14 Héctor Ojeda, 7 el capitán Marcelo Toiber, 6 Pablo Soto, número 18 Matías Valenzuela, 9 Samuel Toiber y 11 Franco Santana. La formación de Vicente Pérez Rosales, director técnico Alejandro Sade. La pelota arriba, acá quiere Edgar Gallardo, Valenzuela, Toiber, avanza Toiber, viene Marcelo Toiber, balón para Samuel, viene Samuel Toiber, le va a pegar pierna derecha, le pegó, balón por arriba del horizontal del pórtico de Alexander Benjamín Ramírez. Llega el cuadro de Antonio Varas, que forma con Alexander Ramírez, Patricio Vargas, Matías Silva, Carlos Sangüesa, Aníbal Ñanco, Benjamín Dornes, Marcos Giancalabuena, Matías Guzmán, Soto y Jaime Ojeda junto a Miguel Chávez. Tengo 10 nombres anotados acá, pero hay 11 jugadores en Antonio Varas en cancha. Esto porque sobre el final faltaba un jugador que vaya a firmar al sector del turno. Me falta saber el nombre ahí del número 15 del cuadro del profesor José Almonacid. Habrá tiro libre que le va a corresponder a Antonio Varas y la pelota ya está en juego. Bonita pelota intentaba acá Aníbal Ñanco. Atrás va a jugar Vicente Pérez Rosales. Viene el fútbol por la derecha. Héctor Ojeda. Aguanta Héctor Ojeda. El balón que se va a perder afuera de la cancha. Y va a jugar acá Carlos Silva. Silva para el saque de costado para el equipo del BPR. Samuel Toiber.
Acá está Samuel Toiber. Atrás primero Pablo Soto. Balón para Marcelo Toiber. Quiere Matías Valenzuela. Acá está Matías Valenzuela. Vuelta completa de Matías Valenzuela. Aparece por el callejón de la izquierda Edgar Gallardo. Viene Edgar. Acá está Gallardo. Bonita pelota para Franco Santana. Erró en el pase de Santana y vendrá el contragolpe. Recupera primero Marcelo Toiber. Toiber, pelota arriba. Bonito balón para Héctor Ojeda, que prende carrera por la derecha. Lanza el centro. El despeje, villagolpe de cabeza de Benjamín Dornes. Y persiste el cuadro acá de Antonio Varas. Viene el despeje. Balón por el callejón izquierdo. La pelota se va a perder afuera de la cancha. Se pierde el balón afuera del campo de juego. Y va a jugar Camilo Becerra. Balón para Víctor Vargas. Acá está Víctor Vargas. El balón para Luciano Algueta. Juega Luciano Algueta. Bonito balón. Juega por la izquierda Edgar Gallardo. Juega Luciano Algueta. Acá está Luciano Algueta. Balón atrás para Marcelo Toiber. Juega Marcelo Toiber. Bonito balón para el número 6, Pablo Soto. Soto para Víctor Vargas. Estamos en vivo y en directo. La pelota por el callejón de la izquierda. Juega Luciano Algueta. Elgueta y el pase filtrado. Bonito balón para Franco Santana. Viene Franco. Corre y carga Santana. Viene Franco Santana. Bonito balón para Samuel Toiber. Valenzuela. Valenzuela y el pase para quién. Para Héctor Ojeda. Le va a pegar pierna derecha. Le pegó el portero Alexander Ramírez. Juega Antonio Varas en terreno propio por ahora y solo por ahora. En ya transcurridos 21 minutos de este primer tiempo, es el partido de la primera adulta. Vicente Pérez Rosales, que necesita el triunfo para poder acomodarse en puestos de la liguilla por el segundo cupo, rumbo a lo que será ya en el mes de diciembre la parte final del campeonato, donde del segundo al quinto van a pelear lo que es la posibilidad de obtener el segundo cupo, el Puerto Montt 2, para meterse al regional año 2025. Vicente Pérez Rosales, que se ubica cerca de la medianía de la tabla. Queda toda una rueda todavía por jugarse. El cuadro de Alejandro Sade viene de ganarle por 10-0 a Luis Emilio Recabar en la fecha anterior. Viene el tiro libre, pierna izquierda, balón arriba, balón por elevación. Viene el cabezazo, intenta jugar acá Pablo Soto. Bonito balón para quién, para el número 14. Juega Héctor Ojeda, viene Héctor. Acá está Ojeda, Héctor Ojeda, el toque de balón. Pelota para quién, para Pablo Soto. Viene Pablo, acá está Soto, lanza el centro, balón al área, esperaba Samuel Toiber, balón para Franco Santana. Viene Franco, acá está Santana, se acomoda, va a lanzar el centro, se va a meter dentro del sector izquierdo, toca atrás Samuel Toiber, falta, nada dijo el juez del partido, habrá salida con Matías Guzmán. Hoy cuidado, ahí se equivoca acá Benjamín Dornes y hay patada acá de Samuel Toiber, me parece ahí. Suena bastante fuerte y habrá juego que le va a corresponder al equipo de Antonio Varas. Y hay tarjeta amarilla para Samuel Toiber. Hay tarjeta amarilla para Samuel Toiber en el equipo de Vicente Pérez Rosales. Partido parado, partido detenido. Lo gana Vicente Pérez Rosales por 2-0. El trabajo en las imágenes de Carlos Ampuero. ¿Quién les habla? Kevin Ampuero. Partido parado, partido detenido. De momento, en 23 minutos ya recorridos. 23 minutos de este primer tiempo, primera parte del cotejo. Los invitamos a comentar, compartir la transmisión. Partido parado, partido detenido. Queremos agradecer a todos quienes se encuentran a esta hora conectados junto a nosotros. Y queremos agradecer a nuestro auspiciador, Fábrica de Ventanas VL, especialistas en PVC y aluminio, variedad en colores, mayor aislación y durabilidad. Todo en cristales, laminados, termopanel y espejo. Cotiza con nosotros al más 569-3312-3583. Valores incluyen despacho e instalación. Fábrica de Ventanas Víctor Labraña, ubicados en Puerto Montt y disponibles en toda la región de Los Lagos. Partido detenido de momento acá en la cancha del Estadio Antonio Varas. Es el Aso Fútbol Puerto Montt. Se juega este primer tiempo, fecha número 12 de esta primera rueda. Recordar que recibió amarilla Samuel Toiber,
por una fuerte entrada contra un jugador de Antonio Varas. Antonio Varas que está último en el campeonato. Ya vamos con la posición de uno y otro en lo que es la tabla de posiciones. El partido está detenido en los 24 minutos. Se han perdido cerca de unos 2-3 minutos de esta primera parte. Tarjeta roja. Lo expulsa. Tarjeta roja para Samuel Toiber. Con 10 jugadores queda Vicente Pérez Rosales. Expulsado Samuel Toiber. La verdad es que no sé. ¿Roja directa? ¿Deberán ser dos partidos? Eso se verá en la Comisión de Disciplinas de la Asociación de Fútbol Amateur de Puerto Montt. La tarjeta roja. Es decir, se le borra la amarilla y se le saca la roja directa. Se le borra la amarilla y se le coloca la roja directa. Expulsado Samuel Toiber. La falta fue contra Benjamín Dornes. Claro, sí, en la anterior hubo una falta contra Samuel Toiber. Antes de la falta que cometió Samuel Toiber, la que le dio la tarjeta roja por parte del juez del partido, Jaime Alarcono. Viene, el partido se va a reanudar. Bueno, no se entiende porque primero saca amarillo y después saca la roja. Y el jugador va a ingresar a jugar otra vez. Va a ingresar a jugar el jugador otra vez. La pelota arriba. Para evitar polémicas, mejor era haber quedado con la primera sanción, con el primer cobro, que era el cartón amarillo. Balón del cuadro de Antonio Varas por el callejón de la derecha. Por la izquierda avanza acá en Antonio Varas Aníbal Ñanco. Balón que se pierde afuera de la cancha. El saque por el costado juega Antonio Varas. Balón para quién, para Aníbal Ñanco. Persiste Vicente Pérez Rosales ahora en la recuperación. Pelota que se pierde afuera de la cancha. Balón que se pierde afuera del terreno de juego. No, al parecer fue fuerte porque no va a volver a ingresar. Al parecer se le hinchó el pie derecho del tobillo. Bueno, de ser así, estaba bien puesta la tarjeta roja. La pelota atrás para quién, para Camilo Becerra. Viene Camilo Becerra. Juega el equipo de Vicente Pérez Rosales con Camilo Becerra. Becerra. El pase de Valenzuela, Marcelo Toiber. Toiber, balón para Pablo Soto. Viene Pablo, acá está Soto, bonito balón. ¿Para quién? Para Franco Santana. El balón dio un botecito y habrá salida por la derecha con Marco Giancalabuen. Balón que se va a perder afuera de la cancha. Habrá saque de costado para el equipo de Antonio Varas. Vendrá el saque de costado. Las manitos bien arriba, bien arriba. Persiste el cuadro de Antonio Varas. Cuando quiera acá Marcelo Toiber. Persiste nuevamente. Antonio Varas recupera atrás Camilo Becerra. Acá está Camilo Becerra. Balón para Matías Valenzuela. Viene Valenzuela. Juega Matías Valenzuela. El pase por la derecha. Pelota para Carlos Silva. Juega Carlos. Acá está Silva. Viene Carlos Silva. Balón para Héctor Ojeda. Héctor Ojeda. Avanza Héctor. Ojeda. Ojeda. Avanza Héctor. Toca atrás con Marcelo Toiber. Juega Marcelo Toiber. El balón arriba era para Soto. Salida primero con Matías Silva. Juega el otro Silva. Matías. Acá está Matías Silva. Matías Silva. Aguanta Matías. Viene Silva. Matías Silva. El pase. Balón que se va a perder afuera de la cancha. Ay, va a volver a ingresar el jugador de Antonio Varas. Pensábamos que se iba a quedar afuera porque se veía bastante complicado. Pero no, se abrocha ya los botines. Y acá hay falta. Dura entrada contra Marcelo Toiber. Dura entrada contra Marcelo Toiber acá de Matías Guzmán. Y no hay tarjeta. Era mínimo, pero una tarjeta amarilla me parece. ¿Y la va a cobrar o no? Sí. La tarjeta amarilla para el infractor. El 14 fue el infractor, parece, ¿no? Matías Guzmán.
vi de reojo ahí al infractor y reingresa a la cancha el jugador de Antonio Varas, quien fue infraccionado por Samuel Toiber. Va a jugar acá dorsal número 6 el jugador Pablo Soto en el tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Viene Pablo, acá está Soto. Viene Pablo Soto, vendrá el centro al área, balón pasado, le va a quedar al Guetta. Y el portero Alexander Ramírez. Y el portero Alexander Ramírez, ya hay pechazos acá con Camilo Becerra, pero la tarjeta amarilla tiene que ser para los dos. La tarjeta amarilla tiene que ser para los dos y le saca tarjeta amarilla a Camilo Becerra. Y para el portero también, me parece. ¿Para el portero también o no? No, para el portero no. No, para el portero no. Amonestado entonces Camilo Becerra en Vicente Pérez Rosales, que lo gana por 2-0. El despeje, la pelota arriba, pierna izquierda. Viene al control del balón y quiere Matías Valenzuela. La pelota la intenta tener acá Valenzuela. Quiere Marcelo Toiber. Acá está Pablo Soto. Viene Pablo Soto. Viene Pablo Soto. Viene Pablo. Balón para Santana. Santana para Pablo Soto. Viene Pablo Soto. Bonito balón por la izquierda. Juega Edgar Gallardo. Acá está Edgar. Gallardo va a pasar la marca o no. Media vuelta de Pablo Soto. Y hay falta. Hay falta acá. Y habrá tiro libre que le va a corresponder al equipo de Vicente Pérez Rosales. La falta contra Pablo Soto. Y el tiro libre que será efectivo por el callejón izquierdo. Estamos en vivo y en directo en 31 minutos ya de este primer tiempo. Por 2-0 lo está ganando el equipo de Vicente Pérez Rosales a Antonio Varas, con dos anotaciones de Franco Santana. Y le va a pegar al tiro libre Pablo Soto, el encargado de los balones detenidos. Atención, dará la orden el juez del partido, Jaime Alarcón, el central. Pierna derecha, balón al área, el cabezazo por parte del Guetta y el portero Alexander Ramírez se queda con el balón. La salida será por la izquierda, atención. Carga y avanza Antonio Varas. El balón del jugador Matías Silva. Balón pasado, sigue Silva. Acá está Silva. Pelota por la derecha, atención, vendrá el centro, balón por la izquierda. Y persiste en el ataque por este sector el jugador dorsal número 11. Quería Aníbal Ñanco, persiste Aníbal Ñanco, salida de Ojeda. Quiere Pablo Soto, Valenzuela. Valenzuela Matías y el contragolpe para Vicente Pérez Rosales. Viene Valenzuela, bonito balón, ¿para quién? Para Franco. Viene Santana y el tercero. ¡Gol! ¡Gol! De Vicente Pérez Rosales. Aparece Franco, aparece Santana para el 3-0. 3 para Vicente Pérez Rosales, 0 para Antonio Varas. Aparece Franco, aparece Santana para el tercer gol en este partido, ya rumbo al minuto 33 de este primer tiempo. El contragolpe de Santana y el tercer gol para el equipo de Vicente Pérez Rosales, que le gana con 10 jugadores a Club Deportivo Antonio Varas. La pelota la intenta tener acá el jugador Héctor Ojeda. Pelota por la derecha. ¡Cruza! 11 contra 10. Intenta avanzar acá Pablo Soto. Soto, el pase filtrado, extraordinario. Bonito balón, ¿para quién? Para Edgar Gallardo. Juega Edgar Gallardo, balón para el Rayo. No puede Santana. Insiste Valenzuela, viene Valenzuela. Bonita pelota, ¿para quién? Para el jugador de Rosal número 14. Avanza Héctor Ojeda. Ojeda, balón para Valenzuela. Viene Ojeda. Offside, banderín levantado. Es lo que indica la jueza, la asistente número 2, Claudia Agüero. Y habrá tiro libre que le va a corresponder al equipo de Antonio Varas. La salida, y muy bien acá Ojeda, Valenzuela. Toca arriba con Santana. Espera acá un hombre, el despeje, balón arriba. Intenta Matías Silva por este sector. Viene Matías. Acá está Silva. Viene Matías Silva. Aguanta Silva, Matías Silva. Falta, dice el juez del partido, el señor Jaime Alarcón. Ya habrá tiro libre para el equipo de Antonio Varas.
Estamos en la recta final de este primer tiempo. Lo gana por 3-0 Vicente Pérez Rosales a la escuadra de Antonio Varas en la jornada número 12 del Asofútbol Puerto Montt, el campeonato ANFA. Ahí está. La pelota la juega el equipo de Antonio Varas en terreno propio. Balón para quién, para Benjamín Dornes. La pelota la tiene Matías Silva. Silva al despeje, la pelota arriba, balón por el sector de la derecha. Y avanza Marcos Giancalabuena. Viene Marcos Giancalabuena, atención. Viene el pase filtrado. Primero llega acá a obtener el balón el número 11. Aníbal Ñanco, pelota por la izquierda, intentaba avanzar Matías Silva, recupera el BPR, bonito balón para Héctor Ojeda, no puede Héctor Ojeda, llegaba primero atrás, el número 15, a quien no lo tenemos, pero lo vamos a ir a buscar en el entretiempo, su nombre, atrás va Alexander Ramírez. Viene Alexander Ramírez, pierna derecha, el despeje, pelota arriba, el cabezazo, el despeje, intenta acá Ojeda. Pablo Soto, aguanta Pablo, viene Pablo Soto Solís, viene el ex Deportes Puerto Montt, viene Pablo. Acá está Soto, el centro, pierna derecha, van al área, el remate y el portero extraordinario, Alexander Ramírez. Cuando quería, Héctor Ojeda, llega nuevamente Vicente Pérez Rosales. Y la salida y el contragolpe será para el equipo de Antonio Varas. Vendrá el balón en profundidad, sector de la derecha. La pelota se pierde afuera de la cancha y habrá lateral. Habrá saque de costado que le va a corresponder al campeón de Puerto Montt. Va a jugar el equipo de Vicente Pérez Rosales. Las manitos bien arriba, el balón para Franco Santana, viene Franco, acá está Santana, viene Franco, Santana, no puede Franco Santana, viene el despeje y la pelota la juega el equipo de Antonio Varas, viene la media vuelta, el balón lo intenta tener acá el cuadro de Antonio Varas, balón para Matías Guzmán, el pase filtrado, la pelota la tiene Aníbal Ñanco, primero intenta meterse acá Carlos Sangüesa por la derecha, y aguanta Sangüesa, toca atrás, persiste en la carga el equipo de Antonio Varas. Poco protagonismo ha tenido Víctor Vargas, pocas llegadas profundas del equipo de Antonio Varas. Atención, pelota de Matías Guzmán, balón dentro del área, primero el despeje. Extraordinario Pablo Soto. La pelota para quién, para Héctor Ojeda, viene Héctor. Acá está Ojeda, viene Héctor. Ojeda, si la cruza aparece por la izquierda Matías Valenzuela. Y si la vuelve a cruzar aparece más arriba por la derecha Santana. Viene Matías Valenzuela. Viene Valenzuela dentro del área. Muy largo el balón, lanza al centro de todas maneras Santana. ¡Gol! ¡Gol! De Vicente Pérez Rosales, aparece nuevamente Franco, aparece Santana y el partido ya está 4-0, 4 para Vicente Pérez Rosales, 0 para Antonio Varas, aparece Franco Santana al minuto 37 del primer tiempo, 4-0 el partido. Un tremendo contragolpe ahí, cuando pensábamos que el balón lo perdía Valenzuela, lanzaba el centro. Y el Rayo Santana aparece para colocar el partido 4-0 acá en el Complejo Deportivo Antonio Varas. Salida de Marcos Giancalabuena. La pelota por la derecha, pelota arriba, juega Miguel Chávez. Balón en profundidad, bonita pelota, juega atrás primero Camilo Becerra. Acá está Camilo, juega Becerra. Viene Camilo Becerra, balón para el portero Víctor Vargas. Viene Vargas, Víctor Vargas, la pelota para Carlos Silva. Carlos Silva y la salida para el equipo de Vicente Pérez Rosales. Arriba Héctor Ojeda, balón para Pablo Soto. Soto y la media vuelta, vuelta completa, arriba espera por la izquierda Matías Valenzuela. Valenzuela, Ojeda, no puede Ojeda, llegaba primero a recuperar el balón Benjamín Dornes. La pelota por la derecha, aguantaba Patricio Vargas. El pase atrás, juega en campo propio Antonio Varas. Balón por el callejón izquierdo, bonito balón para quién, para Matías Guzmán. Guzmán, la pelota al medio. Juega, juega y juega Antonio Varas. Viene la pelota arriba, balón largo. Intenta el equipo de Antonio Varas y prende carrera Carlos Sangüesa. Viene Carlos. Acá está Sangüesa. Viene Carlos Sangüesa. Sangüesa, el taquito de por medio. Insiste acá el número 11, Aníbal Ñanco. Balón que se va a perder afuera de la cancha. Balón que se va a perder afuera del terreno de juego. Y habrá lateral que le va a corresponder a Antonio Varas. El saque de costado para el equipo de Antonio Varas. Viene la pelota arriba. Juega Marcelo Toiber. Vía golpe de cabeza. Y acá el balón va atrás para el número 15. Este es... ¿A quién? No, le conocemos el nombre. Balón por la derecha. ¿Pelota para quién? Para Patricio Vargas. Viene Vargas. Vargas. Viene Vargas.
Vargas, el pase atrás, recibe Marco Giancalagüen. Giancalagüen, la pelota para Miguel Chávez. Pelota arriba, sector de la derecha, intentaba meterse acá Carlos Sangüesa. El balón se pierde afuera del terreno de juego y habrá saque de costado que le va a corresponder a Vicente Pérez Rosales, que lo gana momentáneamente por 4-0 en 38, casi 39, o ya 39 minutos y casi 40 de este primer tiempo. Viene la pelota en profundidad. Atrás primero la salida con Benjamín Dornes. Va a jugar acá el portero Alexander Ramírez. El balón y la carga será para el equipo de Antonio Varas. Pelota por el sector de la derecha, juega Miguel Chávez. La pelota la recibe Patricio Vargas. Viene Patricio Vargas. Vargas, el pase filtrado. Atrás va a llegar primero Luciano Elgueta. Viene Luciano Elgueta, la pelota para Víctor Vargas. Viene Víctor. Acá está Vargas. La salida será para el BPR. Balón para Marcelo Toiber. Juega Marcelo. Acá está Toiber. Toiber. La pelota para quién? Para Héctor Ojeda. Viene Héctor. Ojeda. No puede Ojeda. Intenta tener la pelota Antonio Varas mediante Aníbal Ñanco. La pelota la juega el equipo de Antonio Varas y vendrá el remate. Cuidado, le va a quedar la pelota al número 14. Atención, se prepara para lanzar, posición de adelanto. Y habrá tiro libre, terreno propio que le va a corresponder a Vicente Pérez Rosales. Habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Va a jugar Víctor Vargas en terreno propio. Rumbo a los 41 minutos. Balón de Camilo Becerra. Becerra. Héctor Ojeda avanza. Pablo Soto. Viene Pablo Soto. Soto, Soto. Pablo Soto por la derecha. Viene Pablo Soto. El centro al área. Esperaba Santana. El cabezazo. Y la pelota la va a buscar Franco Santana por la izquierda. Viene Franco. Balón que se pierde afuera de la cancha. Pelota que se pierde afuera del terreno de juego. Y habrá saque por el costado que le va a corresponder al campeón de Puerto Montt, que lo gana por 4-0. Por 4-0 lo gana Vicente Pérez Rosales, rumbo a los 42. Juega Héctor. Le va a quedar la pelota a Valenzuela. Falta contra Valenzuela. Empujón y el tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Estamos en vivo y en directo. Y el tiro libre que se va a realizar en cualquier momento. La acomoda. Ya no está Pablo Soto. La acomoda Franco Santana. La acomoda Franco Santana. La acomoda Franco Santana. Y el tiro libre será para Vicente Pérez Rosales. Va también Camilo Becerra. Pero el Rayo Santana será el encargado de golpear el balón. Viene la pierna derecha. Balón que va a llegar al área, el rebote le va a quedar a Marcelo Toiber. No puede Toiber. Habrá salida para Antonio Varas. Viene el juego por el callejón de la izquierda y viene la pelota en profundidad. Bonito balón para quien jugaba acá. Aníbal Ñanco quiere jugar acá. Carlos Silva. Falta contra Carlos Silva y habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales en terreno propio, callejón derecho. Estamos completamente en vivo y en directo. Trabajo en las imágenes de Carlos Ampuero. ¿Quién les habla? En los relatos, Kevin Ampuero. Cámara, Carlos Ampuero. Ahí sí. Va a jugar Camilo Becerra. Camilo Becerra para el tiro libre. Cuando estamos en la recta final de esta primera parte. La pelota para quién? Para Marcelo Toiber. Juega Camilo Becerra. El balón por el sector derecho juega Silva. Carlos Silva. Silva. Balón para Pablo Soto. Silva. Balón para Pablo Soto. Acá está Soto. Pasó la marca Soto, Toiber. Bonito balón por la izquierda, ¿para quién? Acá está Edgar Gallardo, Valenzuela. Le quedó larga, pero lo alcanza. Alcanza a tocar el balón con Soto. Valenzuela, por arriba del horizontal, llega Vicente Pérez Rosales nuevamente. El balón se pierde afuera de la cancha y ahora saque de portería va a jugar Alexander Ramírez. Llueve copiosamente hasta ahora acá en la ciudad de Puerto Montt. Balón para quién, para Marcos Giancalagüen. El despeje atrás, cuidado. La pelota la intentaba tener Matías Guzmán. Es Mati Guzmán, pelota arriba. El control de pecho de Aníbal Ñanco. Balón por el callejón de la derecha. Y prende carrera el equipo de Antonio Varas, que va en busca de algún descuento. Balón largo, va el portero Víctor Vargas. Acá está Víctor Vargas. La pelota para quién, para Camilo Becerra. Viene Camilo.
Acá está Becerra, viene Camilo Becerra, 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 Camilo Becerra, balón para quién, para Pablo Soto, bonita pelota por el callejón derecho, quiere Silva, hay mano acá, sí, la mano clara acá de Matías Guzmán, y el fútbol que se va a jugar mediante el tiro libre para Vicente Pérez Rosales, callejón derecho. Acá está Pablo Soto para el tiro libre, en 44 minutos ya. Pablo Soto, pase en profundidad, sector derecho, espera Franco Santana, viene el rayo, Santana, Franco Santana, muy bien Franco, juega el ex Deportes Alerce, Franco Santana, bonito balón, ¿para quién? Para Marcelo Toiber, Toiber, acá está Valenzuela, el remate, el portero Alexander Ramírez, extraordinario, viene Héctor Ojeda, Ojeda, acá está Héctor Ojeda. El balón por izquierda, vendrá el remate, pelota al área, esperaba el jugador Santana y la salida será de Matías Silva. Silva. Matías Guzmán, le queda a Marcelo Toiber. Toiber atrás, le va a quedar a Edgar Gallardo. Luciano Algueta. Víctor Vargas recibe el balón para Camilo. Becerra quería. Balón para quién, para el número 11, Aníbal Ñanco. El balón arriba, balón dentro del área, vendrá el remate, afuera. El tiro de Carlos Sangüesa por un costado del pórtico de Víctor Vargas. Y la pelota que se va al tiro de esquina. No, ¿por qué está cobrando tiro de esquina? Si le pegó mal. Para mí no rebota en Víctor Vargas. Lo cierto y lo concreto es que ya está cobrado y habrá tiro de esquina. Habrá tiro de esquina cuando ya tenemos 46 minutos de este primer tiempo. Vendrá el centro de Carlos Sangüesa por arriba del horizontal de Víctor Vargas. Llega Antonio Varas en la que puede ser la más clara de este primer tiempo. Va a jugar acá Víctor Vargas en la jornada número 12 cuando va a terminar. Va a finalizar, señoras y señores, este primer tiempo, señoras y señores, terminó el primer tiempo, terminó la primera parte, terminaron los primeros 45 minutos más uno y medio, lo gana con goles de Franco Santana, Vicente Pérez Rosales por 4-0 a Antonio Varas por la jornada número 12 del ASO Fútbol Puerto Montt y esta transmisión que se realiza bajo el gentil auspicio de Fábrica de Ventanas, BL, especialista en PVC y aluminio, variedad en colores, mayor aislación y durabilidad. Todo en cristales, laminados, termopanel y espejos. Cotiza con nosotros al número de contacto más 569-3312-3583. Valores incluyen despacho e instalación. Fábrica de Ventanas Víctor Labraña, ubicados en Puerto Montt y disponibles en toda la región de Los Lagos. Nos vamos al corte, nos vamos a la pausa y ya volvemos para lo que serán los segundos 45 minutos de este partido. El ASO Fútbol Puerto Montt 4-0. Gana Vicente Pérez Rosales a Antonio Varas.
Bien, amigos y amigas, ya estamos de vuelta para lo que será el segundo tiempo. Ahora sí completa los 11 el equipo de Antonio Varas. Teníamos un error en un dorsal que nos entendía muy bien en el turno. El 15 siempre estuvo en cancha, ahora llega un 13. Y Antonio Varas está jugando con 11 entonces y Vicente Pérez Rosales con 10 porque en el primer tiempo se fue expulsado Samuel Toiber con roja directa. Bien, los invitamos a comentar, compartir la transmisión. Se viene el segundo tiempo 4-0 con goles de Franco Santana. Lo está ganando Vicente Pérez Rosales a Club Deportivo Antonio Varas. Trabajo en las imágenes de Carlos Ampuero. ¿Quién les habla? Kevin Ampuero. Somos Kevin Ampuero TV, el canal de los deportes, con el Aso Fútbol Puerto Montt. Penúltima fecha de la primera rueda, jornada número 12. Lo gana Vicente Pérez Rosales por 4-0 a Club Deportivo Antonio Varas. Señoras y señores, suena el silbato por parte del juez del partido. Ya están jugando Vicente Pérez Rosales y Antonio Varas de cara a estos segundos 45 minutos del partido. Acá está Pablo Soto. Balón que se pierde afuera de la cancha. Balón que pierde territorio y habrá lateral para Antonio Varas. Ahora saque por el costado. La pelota la intenta tener acá el jugador de Rosal número 8, Miguel Chávez. Balón arriba, intenta jugar acá Matías Guzmán. Se integró al equipo el 13, Sebastián Paredes. Y a quien teníamos como 13 era el 15, Jaime Ojeda. Viene el centro al área, el portero Víctor Vargas, extraordinario. Extraordinario. Y el balón que se va al saque de costado ante el centro del jugador Aníbal Ñanco. Y habrá saque ofensivo lateral para el equipo de Antonio Varas, el cual ya se realiza. Viene la pelota por la izquierda, avanza Carlos Sangüesa. Atrás va primero Camilo Becerra, viene Camilo Becerra, aguanta Camilo, viene Becerra, acá está Camilo, viene Becerra, aguanta Camilo Becerra. ¿Qué reclama? ¿Reclama un golpe el jugador de Antonio Varas? Partido parado, partido detenido, balón que se pierde afuera de la cancha. Balón que se pierde afuera del terreno de juego. No le creyó nada el juez del partido al jugador de Antonio Varas, que se agarraba ahí el rostro. Jaime Alarcón, el juez del partido, acompañado de Eduardo Guerra, asistente número 1. Asistente número 2, Claudia Agüero. Viene la pelota arriba. El balón lo intenta tener Vicente Pérez Rosales, también Antonio Varas. Balón de Bastián Paredes. Bastián Paredes dentro del área, toca atrás, sector derecho, Patricio Vargas, pierna derecha al centro del área, balón pasado. Y va a jugar por el callejón de la derecha Carlos Silva. El balón se pierde afuera del terreno de juego. La pelota se pierde afuera de la cancha. Y viene el saque de costado, juega el equipo de Antonio Varas. Viene la pelota arriba de Soto para Franco, aguanta Santana, viene Franco. Santana, acá está Franco, Santana lucha, pelea el balón, tiro de esquina. Tiro de rincón para Vicente Pérez Rosales, señoras y señores, en estos 2 minutos del segundo tiempo. Los invitamos a comentar y compartir la transmisión. Nos pueden ir indicando cómo sale el audio, la imagen, la señal del internet. Estamos con el campeonato Aso Fútbol Puerto Montt en mano. Y hay penal. Señoras y señores. Hay penal, señoras y señores, para el equipo de Vicente Pérez Rosales. Hay penal. Se cobra el penal, ya habrá juego para el VPR. Penal, 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 penal. Estamos en vivo y en directo. Ahí se nos colaba el retorno. Viene, viene el penal para el VPR en 3 minutos. 3 minutos de este primer tiempo. Vamos a ver quién se va a acomodar en el balón dorsal número 14. Héctor Ojeda frente a Alexander Ramírez. Señoras y señores, 11 metros, 12 pasos. En busca del quinto gol del partido, el cuadro del VPR para acumular una buena ventaja en la diferencia de gol. Viene Héctor Ojeda. Gol, 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 gol.
de Vicente Pérez Rosales, señoras y señores. Aparece Héctor, aparece Ojeda desde el punto penal y lo está ganando por 5-0 Vicente Pérez Rosales a Antonio Varas cuando ya cumplimos los 4 minutos del segundo tiempo acá en el Complejo Deportivo Antonio Varas. Se reanuda el partido, 5 para Vicente Pérez Rosales, 0 para Antonio Varas. 5-0 está el partido. Héctor Ojeda. Quería Pablo Soto, balón que se pierde afuera de los límites de la cancha. Y el saque de costado que le va a corresponder al BPR, balón para Marcelo Toiber. Viene Marcelo Toiber, balón por la derecha. Intenta el BPR acá, quiere meterse Franco Santana, no puede Franco. Habrá salida por el callejón de la derecha y el juego le va a corresponder a Matías Guzmán. Viene Matías Guzmán. Guzmán, bonito balón para quien, para el número 6. Marcos Giancalabuena, el cabezazo, balón arriba. De Matías Guzmán, pelota por la derecha, tocaba el pase Aníbal Ñanco, balón al medio, juega acá Jaime Ojeda, viene Jaime Ojeda, balón al área y el portero extraordinario Víctor Vargas, pero hay posición de adelanto. Hay posición de adelanto cuando se lucía el guardameta del VPR. Partido parado, partido detenido y queda con complicaciones en el hombro derecho. Bien, habrá juego mediante el tiro libre porque se cobra la posición de adelanto. Y va a jugar acá Luciano. Luciano Elgueta. Elgueta, la pelota en profundidad, balón arriba. Aguanta por la derecha y prende carrera acá Pablo Soto. Viene Pablo, acá está Soto, aguanta Pablo, Soto. Viene Pablo Soto, va a meterse Pablo Soto, atención, va a lanzar el centro Soto. El balón para Franco Santana, el cabezazo, uy, el despeje. Persiste acá el cuadro de Antonio Vara, balón por el callejón de la derecha. Intenta jugar Antonio Varas mediante Aníbal Ñanco. Está Ñanco. Juega Ñanco. Ñanco. Le va a pegar. Le pegó el portero Vargas. Y el balón que se va al tiro de esquina. Y el balón que se va al córner. Lanzamiento de rincón para Antonio Varas. Sector de la izquierda va Carlos Sangüesa. Acá está Carlos. Es Sangüesa para el tiro de esquina. Viene Carlos Sangüesa. Y el lanzamiento de rincón, viene Carlos Sangüesa al centro al área. Camilo Becerra en el despeje. Héctor Ojeda le va a quedar la pelota al número 17, Benjamín Dornes. Y el portero, Víctor Vargas. En el suelo quedaba Valenzuela y el jugador dorsal número 14, Héctor Ojeda en el VPR, el autor del 5-0, el autor del quinteto. Habrá saque de portería, va a jugar Víctor Vargas. Viene el despeje arriba por parte de Víctor Vargas. Balones en profundidad. Pelota por el callejón de la derecha. Y viene Pablo Soto. Viene Pablo Soto. Soto, Soto. El centro al área. Esperaba el rayo Franco Santana. Viene Santana. Santana. Viene Santana. Franco Santana. Bonito balón. ¿Para quién? Para Edgar Gallardo. Otro medio de comunicación de la ciudad de Puerto Montt, da Franco Santana, ya listo en Severo Cofré, hace unas cuantas semanas atrás. Lo cual es incorrecto, porque sigue acá en Vicente Pérez Rosales, carga el equipo de Antonio Varas. La pelota la tiene acá el número 5, Camilo Becerra. Balón para quién, para Héctor Ojeda. Viene Héctor Ojeda, balón que se pierde afuera de la cancha, va a jugar Pablo Soto mediante el saque de costado. Viene Soto, balón para Marcelo Toiber, viene Marcelo, acá está Toiber. Toiber, Toiber, balón para Matías Valenzuela, viene el Mati. Valenzuela se acomoda, le pega, rebota en Santana y habrá saque de portería. Saque de goleiro, va a jugar Alexander Ramírez en Antonio Varas. Recordar que en el primer tiempo se había expulsado el jugador Samuel Toiber en Vicente Pérez Rosales. Samuel Toiber vio la tarjeta roja directa. Y se vendrán modificaciones en el VPR. Viene el despeje, la pelota arriba, balón por elevación. El cabezazo de Matías Guzmán, balón pasado. Pelota que se pierde afuera de la cancha. Y se vendrá la primera modificación en los dirigidos por Alejandro Sade. Se va a ir Pablo Soto. También se va a ir Camilo Becerra.
Soto y Becerra se van. Ingresa, a ver. Matías Sarabia con la número 3 y Camilo Cerón con la número 20. Se fue Camilo Becerra y Pablo Soto. Los jugadores que dejaron el terreno de juego en los dirigidos por Alejandro Sade en el BPR, en el campeón de Puerto Montt. Valenzuela, Toiber en la salida, la pelota por el callejón izquierdo, quería avanzar acá Edgar Gallardo, primero ganaba la marca el número 14, juega Matías Guzmán, acá está Matías Guzmán, gana primero Toiber, hay un pisotón contra Marcelo Toiber y el tiro libre para Vicente Pérez Rosales en terreno propio. Partido parado, partido detenido y habrá tiro libre que le va a corresponder al BPR cuando ya llevamos transcurridos 9 minutos del segundo tiempo. 9 minutos de la segunda parte. La segunda adulta del BPR ganó por 3-0. 3-0 ganó el BPR Antonio Varas en la segunda adulta en el partido que se jugó a primera hora. Ahora estamos con el partido de la primera. Completamente en vivo y en directo con la serie de honor. Se acomoda ya Marcelo Toiber y el tiro libre que le va a corresponder a Vicente Pérez Rosales va a jugar Luciano Algueta. Viene Luciano Algueta. Acá está Luciano Algueta. Viene la pelota por el callejón de la derecha. Balón para Sarabia. Viene Matías. ¿La pelota para quién? Para el jugador de Rosal. Camilo Cerón finalmente ocupa la 12. No la 20. Atrás va a jugar Víctor Vargas. Hasta Víctor Vargas. La salida será para el equipo de Vicente Pérez Rosales con Víctor Vargas. El despeje, pierna derecha, balón arriba, pelota que traspasa la mitad del campo de juego. Atrás va a llegar un jugador a cabecear, este es Jaime Ojeda, balón centralizado, viene el fútbol arriba, el pase y el balón no es del 14 que toca arriba, Matías Guzmán, balón en profundidad, viene Bastián Paredes, aguanta Bastián Paredes, viene Bastián, acá está Paredes, Bastián, Paredes, el pase filtrado, el balón dentro del área, atención, intenta meterse acá Aníbal Ñanco, no puede Ñanco, decide tocar, recupera primero Cerón, Valenzuela, el pase filtrado para Santana y termina despejando un jugador en Antonio Varas. Y la pelota se pierde afuera de la cancha y el lateral será para el equipo de Vicente Pérez Rosales. Va a jugar acá Edgar Gallardo. Va a jugar Edgar Gallardo para el saque de costado para Vicente Pérez Rosales. Viene Edgar. Acá está Gallardo. Las manitos bien arriba. Estamos desde Antonio Varas completamente en vivo y en directo. Viene la pelota arriba, el cabezazo y el rechazo. El control de balón con el muslo. Juega acá Bastián Paredes. Arriba. Quería meterse, pero no pudo. Carlos Sangüesa. Balón por la derecha. Bastante largo el pase acá de el jugador con la dorsal número 3, Matías Sarabia. No alcanzaba a llegar Héctor Ojeda y el lateral para el equipo de Club Deportivo Antonio Varas. El cuadro que en el papel hace de visitante. Pero todos sabemos que esta es su cancha y que acá juega los partidos de local. El fútbol está parado, el partido está detenido y lateral. O tiro libre. Para Vicente Pérez Rosales, balón para Sarabia. Juega Matías Sarabia. Uy, cuidado, la dejaba larga ahí con Toiber, Valenzuela, Marcelo Toiber. Toiber, avanza Marcelo Toiber, el pase en profundidad, sector derecho y se le va a escapar, la pelota acá no alcanza a llegar. Camilo Cerón ya hará saque de costado que le va a corresponder a Antonio Varas en terreno propio, sector de la izquierda, será su fútbol Puerto Montt. A través de las pantallas de Kevin Ampuero TV viene el balón, quería acá el número 7, Toiber, pero avanza nomás el equipo de Antonio Varas, ya hay falta. Se cae livianito ahí el jugador Jaime Ojeda. Ya habrá lateral nomás porque la pelota perdía territorio. Va a jugar Jaime Ojeda. Ojeda para el saque de costado. Viene el balón arriba. Intenta avanzar acá Carlos Sangüesa. Y hay falta y habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Caía Matías Sarabia. Y el tiro libre para el BPR. Va a jugar acá Luciano Algueta. Luciano Algueta para el tiro libre.
Luciano Ligueta para el tiro libre, viene la pierna izquierda, balón arriba, pelota en profundidad, pelota al arco del portero Alexander Ramírez, juega Alexander, acá está Ramírez, Alexander Ramírez, Alexander Ramírez, pelota arriba, balón pasado, y viene Antonio Vara, señoras y señores, en el contragolpe, bonito balón de quién, de Jaime Ojeda, atrás primero Edgar Gallardo, viene Víctor Vargas a quedarse con el balón, y habrá juego para el equipo de Vicente Pérez Rosales. Estamos en vivo y en directo a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV con el trabajo en las imágenes de Carlos Ampuero, quien les habla en los relatos. Kevin Ampuero, cuando cae Franco Santana, nada, dijo el juez del partido, y habrá lateral. Ya habrá lateral para Vicente Pérez Rosales por el callejón de la izquierda. Ahora saque de costado, va a jugar acá Edgar Gallardo. Las manitos bien arriba, bien arriba, viene Edgar Gallardo. El balón para quién, para Santana. Atrás viene el despeje, rebotaba la pelota en Santana y habrá lateral cuando despejaba Marcos Giancalagüena. Habrá lateral para el equipo de Antonio Vara, señoras y señores, por ahora y solo por ahora. 5-0 cuando llevamos ya transcurridos 15 minutos ya del segundo tiempo. Quedan 30 por jugar y el partido será historia en 30 minutos más acá. En la cancha de Antonio Varas, cuando viene el rayo, Franco Santana lanza el centro. Le va a quedar a Cerón Toiver. Saque de portería va a jugar Alexander Ramírez en el equipo de Antonio Varas. Estamos en vivo y en directo. Saludos para Rafa Ignacio, que dice un saludo para mi hijo Alejandro Torres. Que entre Cristian Coronado, saludos desde la cuarta región. La pelota la juega el equipo de Antonio Varas. Balón por el sector de la derecha, pelota arriba, balón centralizado. Juega Matías Valenzuela, media vuelta de Valenzuela. Quería Matías Valenzuela. Acá juega con la dorsal número 12, pelota por el callejón de la derecha. La tocaba acá Patricio Vargas. El balón lo recibe y juega Marcos Giancalagüena. Pelota atrás, quería Patricio Vargas. Viene Vargas, 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 Vargas. Pelota atrás, el fútbol arriba, sector de la derecha. La tocaba Giancalagüena. Balón para quién, para Vargas. Bonita pelota para Carlos Sangüesa, el fútbol por la izquierda. Y avanza el equipo de Antonio Varas. Viene Matías Silva. Va a venir el centro. Quería Silva, termina despejando Cerón. Ya habrá saque desde el lateral para Antonio Varas. Ahora saque desde el lateral para Antonio Varas. O tiro de esquina, córner. Está daliado ahí el banderín. Viene el tiro de esquina, pelota que va a llegar al área. El despeje por parte de Luciano Ligueta. Viene el remate, pierna izquierda. Intentaba Matías Guzmán. Y persiste el equipo de Antonio Varas. Cabezazo de Matías Guzmán. Viene el despeje, la pelota arriba, tres cuartos de cancha. Quiere Franco Santana. La pelota la intenta tener acá el jugador dorsal número 2, Edgar Gallardo. Arriba Franco Santana. Viene Franco. Llega primero a ganar la marca Marcos Giancalagüen. Juega Ramírez, el portero. Balón por el sector de la derecha. Bonita pelota para quién, para Jaime Ojeda. Juega Jaime Ojeda. La pelota la juega acá el equipo de Antonio Varas. El toque de primera de Patricio Vargas. Insiste y juega acá Jaime Ojeda. Viene Jaime. Acá está Ojeda ante la marca de Toiver. Ganó Jaime Ojeda. Viene Jaime Ojeda. La pica arriba. Recibe Matías Guzmán. Intenta Guzmán. Va Guzmán. Guzmán va a lanzar el centro. Viene Guzmán. Aguanta Guzmán. Vendrá el centro al área. Guzmán gana primero Luciano Algueta. Balón para Matías Valenzuela. Valenzuela. La pelota por el sector derecho y va a jugar dorsal número 20, Zenón. Juega acá nomás el equipo de Antonio Vara. Final remate, travesaño. Matías Guzmán quería. Balón que se va a perder afuera de la cancha y habrá lateral. Viene el remate al arco. Viene la pelota arriba. Acá quiere Santana. Balón por el callejón izquierdo. Va a llegar primero atrás un jugador en Antonio Vara. Se trata de Benjamín Dornes.
Viene Benjamín Dornes. Dornes. Va a jugar acá el equipo de Antonio Varas. Balón al medio. Salida con Alexander Ramírez. Viene el fútbol por la izquierda. Bonita pelota al medio. ¿Para quién? Para Miguel Chávez. Insiste el equipo de Antonio Varas. Viene la pelota en profundidad. Cuando quería jugar acá. Uy, falta. Acá hay falta clara. Sí, contra el 14 Ojeda. Y contra Toiber. Acá hay un claro empujón. Hay un claro empujón acá de Aníbal Ñanco. Y habrá tiro libre. Habrá tiro libre que le va a corresponder al equipo de Vicente Pérez Rosales. Si el empujón se deja ver. Es claro. Hay reclamos por parte de la banca de Antonio Varas. Del profesor José Almonacid. Desde acá podemos observar que el empujón se ocurrió. Está parado esto de momento. Cuando ya jugamos 19, casi 20 minutos de la parte final del partido. Agradecer a todas las personas que se encuentran a esta hora en nuestra transmisión. ¿Cómo llegaron ambos equipos a este partido? El equipo de Vicente Pérez Rosales le ganó en la fecha 11, 10-0 a Luis Emilio Recabarren, mientras que Antonio Varas perdió por 1-0 acá en Antonio Varas ante Centinela Español. 1-0 ganó en Centinela Español Antonio Varas en la fecha anterior. ¿Y cómo se ubican ambos equipos en la tabla de posiciones ante este partido? En la categoría primera adulta, Vicente Pérez Rosales estaba en el noveno lugar con 17 puntos. Mientras que Antonio Varas sigue último en el puesto número 14 y va a quedar último después de esta fecha con un punto. El equipo de Antonio Varas, reiteramos, Vicente Pérez Rosales en el noveno lugar con 17 unidades. 18, 19, 20 puntos está sumando por la diferencia de gol. Debiera subir en la tabla de posiciones. Recordar que del segundo al quinto hay liguilla para obtener el segundo cupo al regional, el Puerto Montt 2. Pero queda toda la segunda rueda todavía y la tabla de posiciones se va a ir modificando fecha a fecha. Por el momento el puntero es tricolor con 29 unidades. Le sacó 6 puntos de ventaja a Barrancas, que está segundo con 23 puntos. Reiteramos, esa es la tabla de posiciones. Una vez finalizada la fecha número 11. Una vez terminada esta fecha, por supuesto, se va a modificar la tabla con los respectivos resultados. Habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Va a jugar acá Marcelo Toiber. Viene Marcelo Toiber, pierna derecha, balón arriba. La dejaba pasar Camilo Cerón. El remate por parte del número 10, José Mañao, que ingresó a la cancha. José Mañao le pegaba al arco. Va a jugar atrás el fondo de Antonio Varas. Viene la pelota arriba. El balón lo intenta tener acá Edgar Gallardo. Balón al medio. Quiere Marcelo Toiber. Juega Marcelo Toiber. Toca de primera. Juega primero el equipo de Antonio Varas. Tocaba acá dorsal número 12 Patricio Vargas. La pelota la tiene el equipo de Antonio Varas. Jugaba dorsal número 8 Miguel Chávez. Hay sanción por parte del juez del partido. Ya habrá fútbol que le va a corresponder al Club Deportivo Antonio Varas. Va a jugar Antonio Varas en terreno propio mediante el balón parado, mediante el tiro libre, donde comienza todo. Un poquito más atrás, dijo el juez Jaime Alarcono, el central de este partido. Balón arriba, va a jugar acá Benjamín Dornes. Controlaba acá Matías Guzmán. El balón por el sector de la derecha. Balón para Marcos Giancalagüen. Giancalagüen, el balón arriba. Atrás primero el despeje por parte de Luciano Algueta. La pelota va por la derecha. Va a ganar José Mañao. Viene José Mañao. El pase largo. Atrás primero vendrá el despeje por parte de Alexander Ramírez. La controla y va a despejar acá Jaime Ojeda. Insiste y juega Marcos Giancalagüen. Giancalagüen, bonito balón para Matías Guzmán.
Juega Guzmán, la pelota arriba, despeja vía golpe de cabeza Luciano Algueta. Balón que se pierde afuera de la cancha y habrá saque de costado que le va a corresponder a Antonio Varas. Llevamos ya transcurridos, jugados 24 minutos. 24 minutos, casi 25, van a quedar 20 minutos por jugar. Cuando se cumplan ya los 25 minutos de este segundo tiempo. Acá en la cancha del estadio Antonio Varas, el cabezazo por parte de Luciano Algueta. Cabecea José Bañao. El balón le quedaba acá a Valenzuela. Juega y toca Marcos Giancalagüen. El balón es de Patricio Vargas. Viene Vargas, toca al medio, el despeje por parte de Matías Sarabia. Y el balón que se pierde afuera de la cancha y habrá lateral que le va a corresponder acá al equipo de Antonio Varas. Las manitos bien arriba el control de peso. El balón por la derecha y juega acá Marcos Giancalagüen. El balón para Jaime Ojeda. La pelota arriba. El taquito y la pelota para quién, para Matías Guzmán, balón al área, Víctor Vargas a quedarse con el balón, Víctor Vargas a quedarse con la pelota, va a jugar el goalkeeper de Vicente Pérez Rosales. Viene el despeje, pierna derecha, balón arriba, el cabezazo en la mitad de la cancha, intentaba acá Camilo Cerón. El despeje será de Patricio Vargas. Le va a quedar la pelota a Miguel Chávez. El fútbol por la izquierda, el balón arriba. Y ojo porque avanza Jaime Ojeda. Avanza Jaime Ojeda. No puede Jaime Ojeda. La perdía Jaime Ojeda. Había falta de Marcelo Toiber. Y habrá tiro libre para Antonio Varas. El tiro libre, tiro libre, tiro libre, tiro libre, tiro libre. Que va a jugar Antonio Varas acá. Mediante el tiro libre, señoras y señores. Acá va a jugar Benjamín Dornes. Viene Dornes. El silbato del juez Jaime Alarcón. Pierna izquierda, van al área. El cabezazo por arriba del horizontal de Víctor Vargas. Cerca. Cerca. Saque de portería. Va a jugar el BPR que lo gana por 5 tantos a 0. 5 por 0. Está el resultado parcial de este partido. Acaba de jugar Luciano Algueta. Acá está Luciano Algueta. Pierna izquierda, balón arriba. Quiere Mañao, va en busca del balón. También el número 11, Franco Santana. El despeje por parte de Marcos Giancalagüen. La pelota le va a quedar acá a Matías Silva. Viene Matías Silva, juega Matías Silva. Silva, ganó primero Santana. Viene al rayo. Santana, el pase para quién, para Mañao. Viene Mañao, Mañao. ¡Palo! ¡Qué cerca! José Mañao, el vertical, el del portero Alexander Ramírez, vertical derecho, izquierdo para Mañao, le dijo que no, al sexto gol, al set point, para el BPR, esto sigue 5 a 0, balón para quién, para el número 12, juega acá, el cuadro de Antonio Varas con Patricio Vargas, balón para quién, para Matías Guzmán, viene Guzmán, Guzmán, no pudo Guzmán, ganó primero Edgar Gallardo, viene Edgar. Acá está Gallardo, el pase filtrado, balón de Antonio Varas. Bonita pelota por la derecha, va a jugar acá Miguel Chávez. Bonito balón para quien, para el número 12, juega Patricio Vargas. Vargas arriba, bonita pelota para quien, para Matías Guzmán. Guzmán pasa entre dos, viene Guzmán, pasó la marca de Edgar Gallardo, viene Guzmán. Dentro del área, cuando lo va a marcar el Guetta, balón que se pierde afuera de la cancha, saque de portería. Va a jugar el portero Víctor Vargas. Va a jugar acá Luciano Algueta. Pierna izquierda, Luciano Algueta. Balón que traspasa la mitad del campo de juego. Quiere José Mañao. El cabezazo. Y el balón lo recupera el BPR con Marcelo Toiber. Juega Marcelo Toiber. Pierna izquierda, balón arriba, sector derecho. Viene Mañao. Acá está José Mañao. Mañao, el pase filtrado. Balón para Matías Valenzuela. Viene Valenzuela. Se le acaba la benzina a Valenzuela. Viene Valenzuela. Acá está Matías. Valenzuela va a lanzar el centro. Bonita pelota. Le va a pegar Cerón. Toiber. Aguanta Toiber. ¡Gol! ¡Gol! De Vicente Pérez Rosales. Aparece Marcelo. Aparece Toiber, nada que hacer Alexander Ramírez y ya lo gana Vicente Pérez Rosales por 6 tantos a 0. Aparece el capitán Marcelo Toiber, dorsal número 7, y cuando ya el reloj marca el minuto número 28 del segundo tiempo, 6 para Vicente Pérez Rosales, 0 para Antonio Varas. Apareció Marcelo, apareció Toiber.
para la conquista del BPR. Medio gol. La larga corrida ahí de Matías Valenzuela. El balón por la derecha juega José Mañao. Vuelta completa de Mañao. Balón para Marcelo Toiber. Atrás para Matías Sarabia. Luciano Ligueta. Luciano Ligueta, pelota arriba, sector izquierdo, espera Franco Santana. Viene Franco, acá está Santana, viene Franco. Santana, cero, no. El balón choca en el vertical y se termina perdiendo afuera de la cancha. Llega Vicente Pérez Rosales cerca. Llega el BPR, va a jugar acá. Va a jugar acá el portero Alexander Ramírez. Vamos ya rumbo a los 30 minutos del segundo tiempo. Viene el saque desde propio sector. Viene la pelota arriba. Cerón. Balón para quién. Para Matías Valenzuela. Primero aguanta un jugador en el cuadro de Antonio Varas. Gana Valenzuela. Hay manotazo ahí de Valenzuela. Y es tarjeta amarilla para Matías Valenzuela. Amarilla para Matías Valenzuela. Y habrá tiro libre, terreno propio que le va a corresponder Antonio Varas. Ya está cobrado. Ya habrá juego para quién, para Antonio Varas. Ya. Vamos a esperar que se coloque de pie acá el jugador Marcos Giancalagüen para que el partido pueda continuar en su disputa. Vamos a seguir esperando. Cuando los minutos avanzan y se viene una nueva modificación en el equipo de Vicente Pérez Rosales. Vamos a ver quién va a ingresar. Se va a ir Matías Valenzuela. Recordar que se fue expulsado en el primer tiempo Samuel Toiber y el BPR juega con 10 jugadores. Vamos a ver quién ingresa. ¿Será Diego Vidal con la número 8? Vamos a ver, vamos a observar el juego para Antonio Varas y Diego Vidal ingresó en el BPR por el amonestado Matías Valenzuela. Viene la pelota por la derecha, el pase atrás, balón para quien, para el número 8, Miguel Chávez. Viene Miguelo, Chávez, arriba, balón por la derecha. Acá juega Matías Guzmán, gana primero Toiber. Balón para quien juega Aníbal Ñanco. Ñanco, el pase atrás, Marcelo Toiber. Toiber, balón por la izquierda, juega Edgar Gallardo. Balón para Cerón, el balón para Vidal. Juega Vidal. Si es Vidal es bueno, viene Vidal. Balón por la derecha, va Mañao. Primero llega Matías Silva. Y el juego es por la izquierda de Antonio Varas, que va en busca de algún descuento. La pelota para quien, para Jaime Ojeda. Este finalmente el número 13, Bastián Paredes. Recupera Vidal. Atrás el fútbol en terreno propio. Balón para Luciano Ligueta. Juega Luciano Ligueta. Balón para Franco Santana. La pelota arriba. Acá está Sarabia, Matías Sarabia. Atrás juega Víctor Vargas. El balón para Sarabia. La salida es de Vicente Pérez Rosales por el callejón de la derecha. Bonito pase filtrado para quien, para José Mañao. El balón se pierde afuera de la cancha. Llegaba a la presión Sarabia y habrá lateral para Vicente Pérez Rosales, que lo gana por 6-0. Viene las manitos bien arriba. Viene el fútbol por el sector derecho. Juega el equipo de Antonio Varas. Viene el balón para quién, para el número 15. Acá jugaba Jaime Ojeda. La carga es por la izquierda y viene en ataque Antonio Varas. Balón para el jugador Carlos Sangüesa. Balón que se pierde afuera del terreno de juego. Pelota que se pierde afuera de la cancha y habrá lateral. Nuevamente para Antonio Varas, señoras y señores. Las manitos bien arriba. Viene el despeje. La pelota le va a quedar acá al jugador dorsal número 11, Franco Santana. ¡Oh, extraordinario Franco Santana! Viene Franco Santana, viene Franco.
Le pegó Santana, el portero, Mañao, offside, sí, offside, estaba adelantado. Y habrá tiro libre, terreno propio que le va a corresponder a Antonio Varas, va a jugar acá. Alexander Ramírez, cuando queda un jugador complicado en el equipo de Antonio Varas. No logra observar desde acá el dorsal, pero puede ser el número 6, Marcos Chancalagüen. Sí, me parece que es él. Cae mal. Y el partido se para, el partido se detiene cuando llevamos transcurridos ya 34, casi 35 minutos. En cualquier momento van a quedar 10 minutos por jugar. Número 6, sí, Marcos Chancalagüen. Partido parado, partido detenido de momento. Acá en la cancha del estadio Antonio Varas. Tarde nublada acá. Domingo 8 de septiembre. ¿Sí, po? Domingo 8 de septiembre. Habrá juego que le va a corresponder al equipo de Antonio Varas. Va a jugar atrás el portero Alexander Ramírez. Cuando estamos a la espera de que se coloque de pie, ya Marcos, sí, va a continuar el partido. Con el saque de portería. ¿Por qué bota al suelo si fue posición de adelanto? A tiro libre. No es bota al suelo. Eso es tiro libre. Por la posición de adelanto. La pelota. Hoy. Acá hay falta contra Matías Silva. Sí, la infracción. Y el tiro libre para Antonio Varas. La sanción al juez del partido y habrá tiro libre que le va a corresponder acá al equipo de Antonio Varas. Va a jugar acá Matías Silva. Finalmente será su compañero el que va a ejecutar este tiro libre en campo, terreno propio. La orden por parte del juez central Jaime Alarcón. Pierna izquierda arriba, balón largo. El rechazo por parte de Marcelo Toiber. Y la pelota por el callejón de la izquierda. Quería Santana. Balón que se pierde afuera del terreno de juego. Balón que se pierde afuera de la cancha. Ya habrá lateral, va a jugar acá Edgar Gallardo. Viene Edgar. Gallardo y el lateral para Vicente Pérez Rosales. Viene Edgar. Acá está Gallardo. Gallardo, la pelota arriba. El control de balón por parte de Franco Santana. Lateral para el VPR. La termina despejando acá Patricio Vargas. Va a jugar Edgar Gallardo. Viene Edgar Gallardo. La pelota arriba de Vidal. Vendrá el remate, pierna derecha por un costado del pórtico de Benjamín. Alexander Benjamín Ramírez. Va a jugar Antonio Varas en terreno propio. Cuando ya tenemos en el tiempo marcador 37 minutos del segundo tiempo. Es la segunda parte del partido. Viene el balón en profundidad. Atrás va a jugar Luciano Algueta. Primero va a llegar el portero Víctor Vargas. Acá está Víctor Vargas. El portero del VPR que ha tenido un muy buen partido con varias atajadas. Vargas, que ha protegido el pórtico de Vicente Pérez Rosales. Viene la pelota para quién, para Santana, viene Santana, el portero, guardameta, goalkeeper Alexander Ramírez, que evita el séptimo. La pelota la viene manejando Antonio Varas en la salida por el callejón de la izquierda. Viene el balón en profundidad, el balón filtrado atrás, primero va a jugar Sarabia, Víctor Vargas, viene Víctor Vargas y el despeje con pierna derecha, balón para Marcelo Toiber. Viene Marcelo Toiber, el pase arriba, juega Vidal, vuelta de Vidal, Toiber. El pase para Luciano Algueta. El fútbol para Sarabia. Bonito balón para Vidal. Y el juego es de Vicente Pérez Rosales con Diego Vidal. Quería José Mañao. Primero gana Miguel Chávez. Arriba, sector de la izquierda, juega Antonio Varas, balón de Marcos Chancalagüen. Viene Marcos Chancalagüen. El balón para quién, para Matías Guzmán. Viene Guzmán, el pase filtrado, bonito balón largo, espera Bastián Paredes. Primero va el portero Víctor Vargas a quedarse con el balón. Y la salida es con Marcelo Toiber.
Viene Marcelo Toiber, bonito balón largo arriba. El balón lo tiene Marcos Yancalagüene. Balón por la derecha, cabecea Matías Guzmán. La pelota la intentaba tener Franco y juega Antonio Vara por la derecha con Marcos Yancalagüen. Balón muy largo, se le acaba la cancha. Se le acaba la batería, se le termina la benzina. Y ahora lateral que le va a corresponder al BPR. Va a jugar Edgar Gallardo. Habrá costado nomás que le va a corresponder acá a Antonio Varas. Va a jugar el número 17, este es Benjamín Dornes. El balón al medio y la salida es con Jaime Ojeda. Bonita pelota por la izquierda y corre Carlos Sangüesa. Viene Carlos Sangüesa. El pase atrás, corner. Mano. Cobra mano y hay penal para Antonio Varas. Hay penal para Antonio Varas. Cobra mano de Matías Sarabia. Y hay penal para Club Deportivo Antonio Varas, señoras y señores. En esta recta final del partido puede caer el descuento para el equipo de Antonio Varas en 40 minutos. 40 minutos ya del segundo tiempo, a 5 minutos del final. Vamos a ver quién será el encargado de pegar al balón dorsal número 11. Aníbal Ñanco. El encargado de ejecutar y poder marcar el descuento en el equipo de Antonio Varas. Señoras y señores, dará la orden el juez del partido. Acá está Aníbal Ñanco, dorsal número 11. Dos actores, una escena, frente a frente, face to face, contra Víctor Vargas. Viene Aníbal, acá está Ñanco. Y el descuento para Antonio Varas, viene Aníbal. ¡Ñanco! ¡Gol! ¡Gol! De Antonio Varas. Y cae el descuento a los 41 minutos del segundo tiempo. Desde el punto penal aparece Aníbal Ñanco y el encuentro está 6-1. El descuento sobre el final mediante el punto penal. Ñanco y la diferencia queda de 5 goles favorable para el BPR. 6-1. Descuenta Club Deportivo Antonio Varas. Nada que hacer Víctor Vargas, que se lanzaba hacia su izquierda. La pelota arriba, el balón para quién, para Santana, acá está el rayo, Santana, toca con su compañero, viene el toque de primera, balón para quién, para José Mañao, Mañao se desmarca, toca atrás, cuidado, le va a quedar la pelota a un hombre, y persiste el equipo de Vicente Pérez Rosales, primero vendrá la salida por parte del equipo de Antonio Varas, la pelota para quién, para el número 15, juega acá Jaime Ojeda, balón que se pierde afuera de la cancha, lateral para Antonio Varas, va a jugar acá Jaime Ojeda. Jaime Ojeda, la pelota por la derecha. Hoy, falta contra Marcelo Toiber. Infracción de Jaime Ojeda. Y habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Va a jugar Luciano Olgueta. Va a jugar acá Luciano Algueta. Luciano Algueta, pierna izquierda, la pelota arriba. Vendrá el rechazo. La pelota la intenta tener Antonio Varas. Viene la pelota en profundidad. Va atrás Sarabia. Sarabia. Aguanta Sarabia. La termina despejando Sarabia cuando quería avanzar Carlos Sangüesa. ¿Cuánto? 42 minutos ya del segundo tiempo. Lo va a ganar Vicente Pérez Rosales. Habrá saque de costado. Viene el lateral, la pelota arriba, atrás, primero despeja Carlos Sangüesa. El remate por un costado del pórtico de Vargas. Va a jugar Víctor Vargas. Y la salida para el cuadro de Club Deportivo Antonio Varas. Sube en la tabla de posiciones con este resultado el equipo del BPR. Va a jugar acá Luciano Algueta, que quiere meterse, por supuesto, en puestos de la liguilla
para obtener el segundo cupo al campeonato. Al campeonato regional. Queda toda la segunda rueda. Estamos en la penúltima jornada de esta primera rueda de su fútbol Puerto Montt, que termina en diciembre. La carga por la izquierda, avanza Bastián Paredes. Quedan varios metros todavía de competencia. El campeonato que va a finalizar, sí, ya la próxima semana, o cuando se juegue la última fecha de esta primera rueda. El campeonato que va a finalizar va a ser el de la segunda, ya que la segunda adulta solamente tiene una rueda. El campeonato, la serie que tiene dos ruedas, es la primera adulta, la serie de honor. La segunda adulta tiene solamente una rueda. Viene el pase, balón por la izquierda. Balón para Franco Santana. Viene Franco Santana, toca con su compañero y falta. Sí, clara. Falta, infracción, señoras y señores. Y habrá tiro libre para el equipo de Vicente Pérez Rosales. La falta y el tiro libre para los dirigidos por Alejandro Sade, que suman una nueva victoria en su haber en este campeonato, que lidera Tricolor. Viene el tiro libre para el BPR. Va Marcelo Toiber. Viene Marcelo Toiber. Estamos ya en los 90 minutos, 45 del segundo tiempo. Puede ser la última del partido. Viene Marcelo Toiber, el portero extraordinario, Alexander Ramírez. Cuando estaba bien colocado ahí el balón a uno de los ángulos. Muy bien, Marcelo Toiber, que por supuesto se anotó con un golcito en este partido, con el 6-0. 6-1 está el encuentro. La pelota para el callejón izquierdo. Viene la pelota de Jaime Ojeda. El despeje por parte de Matías Sarabia. Balón que se pierde afuera del terreno de juego y habrá costado que le va a corresponder a Antonio Varas. Va a jugar Carlos Sangüesa. Acá está Carlos Sangüesa. Las manitos bien arriba, bien arriba. El balón por el callejón de la izquierda. Vendrá el centro en cualquier momento. La pelota le va a quedar acá a Bastián Paredes. Persiste Bastián Paredes. Toca por dentro. Balón por la derecha. El pase atrás. Vendrá el remate. Afuera. Rematada Patricio Vargas. Saque de portería. Va a jugar Víctor Vargas. En Vicente Pérez Rosales. Va Víctor. Acá está Vargas. La salida para el actual campeón de Puerto Montt. Va a jugar Vargas. Viene Víctor Vargas. Balón para quién? Para Luciano Algueta. Señoras y señores, partido terminado, partido finalizado, partido concluido. Dejaron de correr, dejaron de jugar. Partido terminado, partido finalizado acá en la cancha del Estadio Antonio Varas. Resultado final: 6 para Vicente Pérez Rosales, 1 para Antonio Varas. Descontó sobre el final desde el punto penal Aníbal Ñanco. 6-1. Partido terminado acá en la cancha del Estadio Antonio Varas. Agradecer a todos ustedes la sintonía. Fue el relato de quien les habla, Kevin Ampuero. Cámara, imágenes de Carlos Ampuero. Se comienzan a despedirse ya los protagonistas. Acá me mandan la tabla actualizada. Tricolor 32 puntos, Barrancas 26 puntos, Universidad de Los Lagos con 24, Estrella con 22, Centinela con 22, Arcoiris con 21, Lins con 21 y Vicente Pérez Rosales queda con 20 puntos. Por el momento, la liguilla la jugarían Barrancas, La Ula, Estrella, Centinela, Arcoiris, del segundo al quinto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Sí, Barrancas, La Ula, Estrella y Centinela jugarían por el momento la liguilla. Bueno, Vicente Pérez Rosales está a 2 puntos. A 2 puntos de meterse a puestos de liguilla. Bien, agradecer ahí a nuestros amigos de Inter Junior que nos mandaron ahí la tabla de posiciones actualizada. Esta transmisión se realizó bajo el gentil auspicio de Fábrica de Ventanas BL, especialistas en PVC y aluminio, variedad en colores, mayor aislación y durabilidad. Todo en cristales, laminados, termopanel y espejos. Cotiza con nosotros al número de contacto más 569-3312-3583. Valores incluyen despacho e instalación. Fábrica de Ventanas Víctor Labraña, ubicados en Puerto Montt,
y disponibles en toda la región de Los Lagos. Nosotros ya nos comenzamos a despedir y será hasta una próxima oportunidad. Relató para ustedes Kevin Ampuero, imágenes cámara de Carlos Ampuero. Y que tengan muy pero muy buenas tardes. Chao, chao.